La participación de estudiantes en concursos y el logro de 37 medallas en el Preuniversitario de Ciencias Exactas Silberto Álvarez Aroches de Granma es expresión del buen hacer, significativo que siendo un curso atípico por las circunstancias impuestas ante la pandemia, entrenadores, alumnos y familias aunaron voluntades y se supera la etapa anterior. Fueron 37 medallas que se alcanzaron, de ellas dos medallas de oro, 10 medallas de plata y 23 medallas de bronce. Entrenamos estudiantes de todos los municipios porque aquí funciona el Centro Provincial de Entrenamiento, es decir, que no solamente se preparan los estudiantes de aquí del IPBC, sino que también se preparan estudiantes de todos los municipios. Distinguir el talento, articular los intereses del alumnado con la formación vocacional y las necesidades del territorio son oportunidades. Nosotros aquí a partir de hacemos exámenes para la captación de estos estudiantes, que es el movimiento de estudiantes talento, los hacemos aquí en la escuela, pero también nos trasladamos hasta los municipios de la provincia, donde vamos realizando toda esta labor de captación de aquellos estudiantes que sobresalen. Y a partir de ahí, pues entonces se les da una preparación adicional aquí en el centro. Cuando nosotros entramos aquí en décimo grado, lo primero que se hizo fue orientar acerca de los concursos que se estaban haciendo y cada estudiante se puso en el concurso al que le gustara. Una de las posibilidades que facilita concursar es la opción de ganarse el derecho a carreras preotorgadas. De esfuerzos y satisfacciones saben los protagonistas. Yo participé cuando estaba en décimo grado en el concurso de biología. Ahí nos incorporamos, comenzamos el entrenamiento y bueno, con la realización del concurso obtuve una medalla de bronce, integré la preselección nacional y bueno, por ahí la resolución de ese año establecía que se le otorgaba la carrera directa a los estudiantes de los tres grados y bueno, ahí me incluía yo. Nosotros contamos con la mejor preparación de Granma, claro que sí, aquí en la escuela contamos con los medios precisos para eso, desde el libro, este folleto precisamente, y siempre desde la secundaria, siempre he concursado química.